Los reyes de España, Felipe VI y Leticia, están en Suecia y esta noche habrá banquete de gala con tiaras incluidas. Pero veamos imágenes de su llegada a Estocolmo y los estrenos de la reina. Esto es El Ático, suscríbete, bienvenidos, te lo contamos. A mediodía de este martes, 23 de noviembre, los reyes volaron a Suecia para realizar su primera visita de Estado a aquel país con cuya familia real mantienen estrechos lazos, porque además don Felipe y el rey Carlos Gustavo son parientes, ya que descienden ambos de la reina Victoria de Inglaterra. Cuestiones de sangre aparte, la visita, que durará hasta el jueves, es de suma importancia, ya que España es el primer destino turístico de los suecos, el español el tercer idioma más hablado entre sus estudiantes y las empresas suecas tienen fuerte presencia en nuestro país. No es extraño, por lo tanto, que don Felipe y doña Leticia viajen con las maletas llenas de obsequios, de regalos, especialmente con decoraciones para agasajar a sus anfitriones. Según figuraba en el Boletín Oficial del Estado del pasado 16 de noviembre, que fueron publicados, a la reina Silvia, esposa de Carlos Gustavo, le impondrán la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, segunda dignidad más importante de nuestro país, tras el Toisón de Oro, que ya tiene, por cierto, Carlos Gustavo, pues se lo otorgó don Juan Carlos cuando visitó España en 1983. La heredera al trono, la princesa Victoria, recibirá la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, tercera condecoración más importante de España, y su esposo Daniel Wesling, una de rango inferior, la Gran Cruz del Mérito Civil, que también recibirán el príncipe Carlos Felipe y su esposa Sofía Helquist. En correspondencia, la reina Leticia recibirá de manos de Carlos Gustavo la Orden de los Serafines, que es la mayor distinción sueca de la que don Felipe posee ya el gran collar desde 1991. Como es obligado protocolariamente, la familia real sueca y los monarcas españoles lucirán todas estas condecoraciones tal que hoy miércoles, en la cena de gala, que en honor de don Felipe y doña Leticia tendrá lugar en el Palacio Real de Estocolmo. Acontecimiento que ha despertado gran expectación mediática, lógicamente, porque doña Leticia tendrá que competir con el espectacular joyero de los Bernadotte, luciendo sus mejores galas y también una de las seis tiaras de las que ahora disfruta como reina. Hay incluso apuestas sobre si elegirá la tiara de la Flor de Lis, la floral, la prusiana, la Cartier o la Meleiro o la rusa que llevó la semana pasada en la cena de gala ofrecida al presidente italiano Mattarella y a su hija, primera de las que se celebraron tras la pandemia. Pero vayamos a las imágenes, queridos amigos, que nos ha deparado este viaje de Estado a donde la reina Leticia elige un conjunto otoñal para salir de Madrid, compuesto por pantalones palazzo a media caña en color negro y combinados con botas de cuero negras, de abrigo un tres cuartos rojo de estilo envolvente y amplia solapa y muy ajustadito a la cintura, suéter cisne en color negro y guantes. A su llegada a Estocolmo, los reyes se dirigieron a la embajada española, a donde pasaron tiempo con el cuerpo diplomático y los españoles que residen en Estocolmo y que fueron invitados, claro. Aquí es donde surgen las primeras críticas, queridos amigos, a las medias que lució la reina. Sí, oyen muy bien. Las medias que lució la reina con este vestido blanco, midi y de falda asimétrica, que era bastante pulcro, por cierto, en estilo, queremos decir, por su discreción. Pero, oh my God, en ese repaso con lupa que hacemos los chismosos reales y en general los chismosos por deporte, oh my God, nos topamos con unas medias cristal. ¿Cómo? ¿Dónde? Pero eso es imposible. Unas medias cristal, pero eso no era del siglo XX.
¡No puede ser! Chirriaba las revistas del cuore, queridos amigos, siempre encontrando algo con lo que cacarear como cotorras. Y mira tú por dónde, fueron unas obsoletas medias cristal que le arruinaron el look a la reina, embutidas en los salones serpiente con tachones plateados. Una pena, queridos amigos, una pena muy grande. Hija mía, lo lamentamos con dolor. Bueno, bromas aparte, pero aquí viene la mejor parte, queridos amigos, lo que se refiere al estilismo para viajar en carroza real hasta el Palacio de los Bernadotte en el corazón de Estocolmo. Porque en efecto, queridos amigos, sus majestad los reyes Felipe VI y Letizia fueron recibidos con honores de Estado y transportados en carroza, como en los cuentos. Don Felipe con sus mejores galas de capitán general del mar y doña Letizia nos impactó. Sin habla nos quedamos completamente mudos. Ya sabíamos que ella y su estilista darían algún que otro campanazo y en efecto así ha sido, tolón, tolón, tolón. Sin mascarilla por fin, la reina consorte doña Letizia ha tenido que cruzarse con los reyes suecos Carlos, Gustavo y Silvia para que podamos verle el rostro, porque en España no hay manera debido a la mascarilla. Y un estreno completo de la reina consorte estamos teniendo ante nuestros ojos. Ataviada con capa de cuello de pelo, la reina Letizia se apretaba con fuerza el escote de su capa en señal de señores, esto es frío y no lo de la explanada del Palacio de Oriente de Madrid. Veíamos un vestido rojo con falda lápiz de esas que le encanta a la reina porque se las puede permitir y sin ningún pero. Y la capa color camel con pelo largo en el cuello, guantes de color caramelo, salones de antigual tono y bolso de mano a juego e idéntico color. Pero, y aquí viene el pero, queridos amigos, de la mano del tocado. Un tocado diadema de factura española en color rojo coral, dice los entendidos. Un tocado diadema con flores y pluma roja. Y como tenemos escasísimos momentos tocado de la reina Letizia, pues claro, nos quedamos sospechando, quiero decir, observando lo bien que le queda. Y una vez dentro del palacio y ya sin su prenda de abrigo, la reina nos dejó ver su modelo nuevo de vestido rojo con manga amplia de farol hasta el codo, que hacía bastante difícil o simplemente imposible ponerse de abrigo uno de manga estrecha. Así que hemos comprendido divinamente el tema de la capa. Su Majestad Doña Letizia, señora como gustan nombrar en la Casa Real Española, con un maquillaje en tono nude oscuro y piel extraluminosa. Como otro dato que nos ha llamado poderosísimamente la atención, queridos amigos, es que la reina Silvia, con un abrigo color fucsia, y la reina Letizia, con su capa color camel, no parecen guardar tanta distancia en lo físico. O mejor dicho, que la reina Silvia está espléndida. Pero el rey don Felipe VI, junto al rey Carlos Gustavo, que aquí lo podemos ver en la carroza real, parecían casi de la misma edad y se llevan 30 años. Oh my God. En fin, queridos amigos, esta foto de familia es poco para poder apreciar los looks de la princesa heredera Victoria y también de su cuñada Sofía Helquist. Esperamos poder ofrecer más y mejores imágenes del banquete de gala de esta misma noche en el Palacio Trottingham.